Bueno, acá estamos con Gabriela. No, porque aparte son reales. A mí, ¿sabes qué es lo que me gusta? Hoy se lo explicaba a las chicas. No, porque... No, está bueno. Porque es el detrás de escena. Yo a veces edito los videos cuando los subo a Reels. Pero este es el detrás de escena. Entonces está bueno, porque mucha gente se cree que es armado, que son... Viste, lo traía una chica, me dice, ¿pero estas cosas pasan de verdad? Yo, sí, son clientes reales que vienen con un día. Y es con verdad lo que vos les decís, que no, hay cosas que no les puedes hacer, que sí, viste. Claro, que bueno, bueno, no, si te cuento la cantidad de enojos. De hecho, ayer una chica se fue enojada porque me dice, yo vine a hacerme color, quiero ser rubia, y vos no me lo querés hacer. No es que no se lo quiero hacer. Si yo no te hago nada, no gano plata. O sea, la verdad es esa. Pero no voy a traicionarme primero y principal a mí. Y a mi criterio. Pero bueno. Bueno, estamos con Gabriela, que es la primera vez que viene a visitarnos. ¿De dónde sos? De lejos. Ramos Mejía. De Ramos Mejía. Todas clientas de zona oeste, Cristian. Todas de tus pagos. Porque Cristian es de Burlingame. Bien. Bueno, vamos a contar. Contanos un poquito, ¿qué fue lo que pediste? ¿Qué fue lo que te hicieron? Porque vos tenés hecho, tenías negro. Negro, sí. Mucho tiempo. Sí. Me quería sacar el negro, que me... un castaño, no quería. Bueno, sí, acá se nota. Claro. Esto se llaman barreras. Porque ves que tenés tu color de base, que es hermoso. Sí. Tenés acá un color más castaño. Y acá restos de negro y de algunas mechitas. Claro. Y bueno, y hace unos meses le dije, quería como desde acá para abajo algo, algún color más clarito. Y me hizo estas mechas que son horribles. Bueno, y ahí dije, no me hago nada. No, porque te voy a ser sincero. Nos complica, sí. O le complicó a la persona que te hizo el color, es que tenías alisado. ¿Por qué? Porque el alisado sella el pelo. Él me decía que tengo pigmentación rojiza. No, los castaños en sí tienen pigmentación rojiza, pero lo que hace el alisado, la queratina, el botox, etcétera, todos esos productos que son alisantes, es sellar el pelo, y cuando lo querés decolorar, decolora manchado o no decolora, o lo que pasa frecuentemente es que estás horas con el decolorante, y si no aclara con el decolorante, se pone una máquina de calor que se llama Climazón, que es ese aparatito que tenemos ahí, sí. Que es para adelantar la decoloración y te lo termina quemando. Entonces, ahí es donde radica el problema. Tenés una base, mira la base, Cris, enfócame acá, por favor, mira la base linda que tiene, porque este color, estos 2 centímetros de crecimiento son tuyos. Y acá se notan las barreras. Cuando tienen diferentes tonalidades, que tenés tu color de base, este color castaño y este color negro, eso se llaman barreras. Y es un error querer aclarar el color con color. Porque hay una regla de colorimetría que dice que el color sobre color no aclara. O sea, si vos tenés el pelo negro y te pones un color castaño claro, te va a tomar castaño claro en la raíz donde tenés el color virgen, de tu color natural, y en donde tenés negro, te queda negro o te queda rojizo en la unión, que es lo que pasó acá. Bueno, pero lo vamos a solucionar. Pero quería contar. No, pues es que mucha gente no cree que pasa de verdad. Y no es por criticar a mis colegas, porque ayer también una chica me dice, ay, pero no es por criticar, es porque si no sabes hacer algo, y yo empecé siendo asistente, iba a ripelo, la de cabezas, con orgullo, hace muchos años empecé. Mi primer trabajo fue en Giordano de la sucursal de Alto Avellaneda. Y tuve la suerte de ser asistente de buenas coloristas y aprendí un montón. Eran muy buenas coloristas. Después me fueron pasando de diferentes sucursales. Terminé trabajando en Alto Palermo, en Giordano de Alto Palermo y en Giordano de Güemes. Y eran muy buenas las coloristas. Pero bueno, en esa época había muchos problemas con la permanente. Todo el mundo se quemaba el pelo con la permanente. Se te cortaba. Sí, sí, pero literal. Yo era... Yo abría la puerta... Pero aparte te ponías el casquito ese que era un súper calor. Sí, no, ni hablar. No, sí, mira, tengo para escribir un libro, 3 tomos. 3 tomos tipo las novelas de Ken Follett, así, pero tengo para hacer, mira, una película. Bueno, no se pierdan los próximos posts con la restauración.